Bienvenido, señor alcalde de Ciudad Rodrigo. Bienvenidos todos, señor presidente de la Diputación de Salamanca, señor director de la Feria de Teatro, admirado don Manuel González, querida viceconsejera de Acción Cultural, doña Mar, querida directora general de Políticas Culturales, doña Inmaculada Martínez, querido director general de la Fundación Siglo, don Luis Barbado, medios de comunicación, bienvenidos todos. La convocatoria de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo siempre despierta expectación y es una expectación obtenida a lo largo ya de 26 convocatorias. Hemos llegado a un número que para todas las personas que vivimos en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la literatura, pues es una cita emblemática. Es la 27ª, el 27, el 27 en literatura ahora mismo es un número mítico. Es la 27ª convocatoria, la 27ª Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. El Teatro de Ciudad Rodrigo se caracteriza, ha obtenido mucho prestigio en base a la solidez. Y es una solidez que se desprende del compromiso con la innovación y con la creación. No son palabras menores las que estoy diciendo, no son palabras menores. Son 27 años, perdón, me di cuenta que no he saludado en la presentación a las personas de Civitas, que son las que están en esta feria desde el principio y sin cuya abnegada participación y entrega sería absolutamente inviable. Bienvenidas y muchísimas gracias por todo, por estar aquí y por esa dedicación. Es un compromiso, decía, con la innovación y con la creación. Y esto es difícil, es un compromiso muy difícil. Hay compromisos que se establecen con mucha facilidad y que no cuestan trabajo, y hay compromisos que son muy complicados. Y este lo es, este lo es. Y lo primero de todo es reconocer el trabajo que se hace. Y el trabajo, insisto, lo hacen personas. Lo hace el director, lo hacen sus colaboradores y lo hace Civitas. La verdad que desde la Consejería de Cultura, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Del 20 al 24 de agosto, pues va a ser un programa multidisciplinar y equilibrado, con propuestas de teatro clásico, con propuestas de teatro contemporáneo y una variedad rica, una riquísima variedad de géneros, formatos y disciplinas escénicas. Son muchas las propuestas que han llegado. El prestigio conlleva el prestigio siempre conlleva mucho trabajo. A este Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, a esta Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, han llegado cerca de un millar de propuestas. Cerca de un millar de propuestas. Y han seleccionado 41. Dense cuenta del trabajo, del inmenso trabajo que tiene esto. Porque las personas que vivimos en la cultura, las personas que viven en el mundo del teatro, nunca nos hemos tomado frívolamente ningún proyecto, ninguna sugerencia, ninguna propuesta. Y son un millar de propuestas para seleccionar 41, para seleccionar 41. El trabajo es inmenso y esto a veces no se resalta, el inmenso trabajo que hay detrás de un acontecimiento como este. Es una selección cuidadísima, que es garantía de novedad y de rotación constante, porque una de las características, yo creo que más afortunadas de Ciudad Rodrigo, es que no se repite, se avanza sobre la novedad constante. Casi la mitad de las compañías, concretamente 19, han sido seleccionadas por primera vez. Y también es muy apreciable, y yo lo resalto mucho, la entidad nacional que tiene este certamen. Hay compañías procedentes de 11 comunidades autónomas de Extremadura, pues cómo no va a haber de la hermana comunidad extremeña, de Galicia, comunidad a la que siempre hemos estado muy cerca y ahora lo estamos más con motivo de la doble sede
de las edades del hombre, que esta misma mañana me estaban diciendo que ha arrancado extraordinariamente. Las edades del hombre en Villafranca y en Santiago de Compostela han arrancado, pues posiblemente de las edades que mejor han comenzado, con más asistencia y con más emotividad por parte de las personas que están asistiendo. Andalucía para mí siempre en el corazón, Madrid, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y claro, por supuesto, compañías de Castilla y León y compañías ya muy acreditadas y compañías nuevas, compañías emergentes. Hay casi un 25% de la programación que corresponde a compañías emergentes. Y obviamente un año más se insiste mucho, se localiza, se focaliza la cooperación con Portugal, con todo lo que Portugal supone. En esta ocasión van a participar 4 compañías de Portugal. De manera que la feria se constituye, esta programación teatral de Ciudad Rodrigo se constituye en un punto de encuentro para intercambiar experiencia entre profesionales y compañías de los mercados escénicos españoles en toda su dimensión y españoles y portugueses. La feria arriesga, esta feria arriesga siempre. Y yo eso también lo elogio mucho, Es decir, en el mundo intelectual, en el mundo escénico, hay que atreverse a arriesgar. El arriesgar tiene, pues conlleva una acentuación del compromiso y abandonar el territorio de la comodidad. Y en ese sentido pueden existir altibajos. Que sepan las personas que arriesgan, que sepan las personas que emplean su tiempo y su dedicación y su esfuerzo y su saber a esta feria de Ciudad Rodrigo, que en la Consejería de Cultura tienen todo el apoyo, Y el riesgo, insisto, conlleva inseguridades y conlleva dar pasos hacia el territorio de lo desconocido. Nosotros apoyamos esa actitud a partir de la profesionalidad, demostrada con todo lo que ello, conlleva. Este año se han programado nada menos que 17 estrenos, 12 estrenos absolutos, Reparen en lo que esto implica, porque se está haciendo en Ciudad Rodrigo, no se está haciendo en Nueva York, no se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Ciudad Rodrigo, una localidad muy noble, pero como todas las nuestras, una localidad pequeña, insisto, como todas las nuestras, porque no se debe perder de vista que esa es la dimensión real de Castilla y León. Solo 20 de nuestros 16 de nuestros municipios superan los 16.000 habitantes. De manera que eso somos nosotros. Nosotros somos Ciudad Rodrigo y Ciudad Rodrigo nos representa con ejemplaridad. Son 17 estrenos, les decía, 12 estrenos absolutos, 3 en España y 2 en español. Y casi el 80% de toda la programación es estreno en Castilla y León. Hay textos de autores clásicos con textos de autores contemporáneos y se presenta el estreno español de 3 espectáculos creados en portugués o en catalán. Y uno de ellos, además, estreno absoluto en España. Se insiste mucho en la difusión del teatro y las artes escénicas entre el público infantil y familiar, que saben que son señas de identidad de esta consejería. Y la feria se refuerza con la programación de actividades complementarias. Miren, para ir acabando, y bueno, los números siempre tienen la contundencia de la claridad, para dar una imagen cabal de lo que supone esta feria teatral de Ciudad Rodrigo. El año pasado se estima que asistieron a los espectáculos 32.000 espectadores. 32.000 espectadores son 2 veces la población de Ciudad Rodrigo, 2 veces largas la población de Ciudad Rodrigo. Trasladen ustedes a otra ciudad para darse cuenta de la magnitud, lo que ello
lo que esto supone. La feria de teatro ocupa directamente 1.300 plazas hoteleras, de manera que este acontecimiento tiene un impacto muy fuerte en la hostelería de Ciudad Rodrigo. Y según el estudio de COFAE, la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado, elaborado por la Universidad de Deusto, el impacto directo de la última feria en su territorio fue de 2.600.000 euros. La feria es posible por la suma de recursos y voluntades de diferentes administraciones. Aquí colaboramos el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, vamos de la mano el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación de Salamanca, el INAEM del Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, asociaciones del sector, asociaciones empresariales de la zona y otras entidades y colaboradoras. Solo desde la colaboración se puede sacar adelante una feria tan importante como esta, lo cual quiere decir, en definitiva, que la feria es de todos. La feria es de todos. Y si la feria es de todos, tenemos todos la obligación de apoyarla. Esa obligación la asumimos muy gustosamente y muy orgullosamente en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. De hecho, nuestro respaldo es el apoyo económico fundamental de la feria. Nuestro patrocinio asciende a 220.000 euros. Y en nombre de todo el equipo de cultura, yo les digo que estamos muy orgullosos y muy convencidos de que esos 220.000 euros están muy bien empleados. De manera que nuestra felicitación, tengan seguridad en nuestro apoyo y adelante, con Ciudad Rodrigo siempre.